Principalmente les quería contar un poquito de RACI para quienes no lo conocen y brevemente tampoco para ahondar mucho. RACI es la Red Argentina para la Cooperación Internacional, como dice su nombre, es una red que nuclea a más de 90 organizaciones de la sociedad civil argentina. Es una red que nació hace casi 10 años, empezó siendo una red con 15 miembros, y como dije, hoy ya casi somos 100 organizaciones que somos miembros, y nace para ser un puente entre las organizaciones de la sociedad civil y los agentes de cooperación internacional. Nosotros, cuando se creó RACI, veíamos que había muchos fondos disponibles de cooperación internacional, pero que las organizaciones, digamos, por un tema de recursos y tiempos, no podían acceder a ellas. Entonces la idea era poder acercarles todas las oportunidades de cooperación y de inversión social privada a las organizaciones argentinas. ¿Con quiénes trabajamos? Bueno, al ser una red, nosotros trabajamos con una amplia gama de actores, como ven. Obviamente, al trabajar con cooperación internacional, haber nacido en función de eso, pero después ampliado lo que es nuestra tarea y lo que es fortalecer a la sociedad civil argentina. Obviamente, trabajamos con otras universidades, otras redes, otras organizaciones, obviamente con los gobiernos locales, provinciales, nacionales, y con embajadas, fundaciones internacionales que tienen fondos disponibles para organizaciones. Nosotros somos una red que tenemos organizaciones miembros, pero la idea de la red es justamente socializar toda la información que nosotros creamos y que tenemos. Entonces, digamos, todos estos recursos que nosotros armamos o encontramos para organizaciones de la sociedad civil argentina, las, digamos, difundimos a través de nuestra página web, que como pueden ver, acá pusimos un ejemplo de algunos de esos recursos que van desde lo que es el manual de cooperación, que es ayudar a las organizaciones a acceder a la cooperación, desde lo que es cómo buscar un donante a cómo armar un proyecto, hasta los directorios. Ahí ya van a encontrar las fichas con los principales donantes de fundaciones, de embajadas y también de empresas y fundaciones empresariales. Entonces, todos aquellos que trabajen con organizaciones o conozcan, pueden comentarles de la página www.raci.org.ar y ahí pueden descargar todos los recursos disponibles para organizaciones. Puntualmente lo que queríamos contar hoy es sobre la campaña de Action 2015 que nosotros como red fuimos elegidos por parte de Civicus. RACI, al ser una red, forma parte de la Alianza Mundial de Redes, que justamente es Civicus, y somos, digamos, la red de Argentina que es miembro de Civicus a nivel mundial. Y este año, como ustedes saben que es un año bisagra, vamos a repasar por qué, empezamos con esta campaña en enero 2015, que es Action 2015, en lo que se busca justamente desde enero a hoy, hay más de 1.200 organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo que se han unido a la campaña. De hecho, Argentina es el segundo país con más organizaciones que se han unido a Action 2015 este año. Y está presente ahí, como ven en el mapa en amarillo, en 125 países. La idea de esta campaña era justamente movilizar a los ciudadanos a que se comprometan a justamente a concientizar a todos nosotros de lo que es la importancia de este 2015, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con combatir la pobreza y el cambio climático. Como les dije, Action 2015 es una campaña que todos los ciudadanos podemos formar parte y trabajar en conjunto. Si ustedes entran a nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en la página, van que todos los días estamos compartiendo información, generando debate, placas, para que cualquier ciudadano que, digamos, entra a nuestras redes puedan difundirlo y en su propia red también de compartirlas y justamente hacernos pensar un poco más en cómo combatir la pobreza y el cambio climático en este año bisagra. ¿Por qué decimos que es un año bisagra? Porque este año, a partir de lo que es septiembre y lo que es fines de noviembre y principio de diciembre, tenemos dos reuniones, dos cumbres muy importantes, porque ahí justamente se van a decidir dos cosas muy importantes. La primera es en septiembre, en donde la ONU, ustedes saben que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se vencen después de 15 años que estuvieron rigiendo las políticas públicas mundiales, se vencen y dan paso a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que justamente es en septiembre en la Asamblea General de la ONU, en la cual los líderes mundiales se juntan y van a definir esta lista de objetivos. Hay un borrador que, digamos, cualquiera puede acceder a través de la página de la ONU, en donde se pasan a, sabíamos que eran 9 objetivos de desarrollo del milenio, ahora son casi 17, obviamente es un borrador, todavía no son los definitorios, pero justamente es acá en la Asamblea General de la ONU en septiembre donde se van a decidir.
Y este año, justamente, la campaña de Action lo que hace es abrir un poco el juego de cuáles son las temáticas que nosotros como ciudadanos necesitamos y queremos hacerles llegar a los líderes mundiales para que justamente sean tenidos en cuenta en estos nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque sabemos que estos, una vez que tengamos estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, van a estar marcando la agenda de acá a 15 años más. Entonces, por eso también es importante que, digamos, estos líderes sientan la presión de que la ciudadanía, sabemos que en el 2000 esto no sucedió, y es la oportunidad de nosotros decir, bueno, tenemos en nuestras manos también la oportunidad de hacernos oír. Y obviamente, bueno, a fin de año, lo que es noviembre y diciembre, está la COP21 en París, que es la, acá se va a decidir todo lo que tiene que ver con el cambio climático y las políticas medioambientales. Entonces, ahí acá son dos hechos muy importantes. Bueno, simplemente acá, como para ver algunas cosas de la campaña, está la página de Action, que es action2015.org. Ahí pueden también entrar y ver, participar en la campaña. Algunas cosas que se hicieron en el mundo desde enero al día de hoy, obviamente. En Argentina, en las redes sociales, en la prensa, bueno, obviamente todos los mensajes que estuvimos pasando a este tiempo. Las organizaciones, miembros de la red y también las que no son miembros, se unieron a la campaña y estuvieron trabajando también con nosotros y compartiendo sus mensajes. También estuvimos festejando el Día de la Acción Ciudadana, que también es la importancia del espacio público, y estuvimos consultando a la gente en la calle, se sentían libres como para opinar y para poder compartir sus ideas en el espacio público en nuestro país, y luego esto se hizo el mismo día en simultáneo en todo el mundo. También estuvimos trabajando en la campaña de Financia Nuestro Futuro, porque sabemos que los ODS se están viniendo ahora, pero también es importante ver, digamos, cómo se van a financiar esos nuevos objetivos que van a estar rigiendo a partir del año que viene. Bueno, también estuvimos festejando el Día Defensor del Medio Ambiente, con, en este caso, con Cascos Verdes, Residuca. Y puntualmente lo que le queríamos contar hoy es que, además de todas estas temáticas, la campaña Action 2015 está festejando también el Día Mundial de la Juventud en simultáneo en todo el mundo. Justamente, digamos, mirando cifras y mirando cifras oficiales, la ONU estima que al día de hoy, o sea, al año de hoy, tenemos 1.800 millones de jóvenes. ¿Esto qué quiere decir? Que es la, digamos, la comunidad de jóvenes más grande, la generación de jóvenes más grande en toda la historia. Justamente esto hace, esto es una masa crítica muy importante, que en un año tan bisagra como este es importante movilizar y empoderar. Esto es un mapa que nos parecía interesante también de Naciones Unidas, donde muestra cómo está distribuida en el mundo la juventud, y vemos que de 9 cada 10 países donde hay jóvenes son países menos desarrollados. Lo que es Latinoamérica y el Caribe también, un 27% más o menos de la juventud, de la población es joven, en ese sentido, en lo que es Latinoamérica y también en Argentina. Bueno, acá un poco más de acciones en todo el mundo para que vean qué se estuvo haciendo desde Reino Unido hasta India, Kenia, el Camerún, en España, Túnez, India, con diferentes, digamos, algunos hacían, bueno, por ejemplo, acá una bicicleteada, otras reuniones, otra con, digamos, música. Bueno, cada país, digamos, fue adaptando la campaña a su forma y a su manera. En el caso de Argentina, por ejemplo, Dimensiones de Derechos Humanos, que es una organización, estuvo trabajando con un grupo de jóvenes que empezaban a armar su ONG, o estaban teniendo el proyecto de armar su propia ONG. Entonces, lo que se le hizo fue una capacitación de todo un día para ayudarlos justamente a emprender ese proyecto de la organización. Y después, obviamente, trabajando con los jóvenes en lo que tiene que ver con qué temáticas creían que tenían que ser importantes para este año. Lo mismo con Gustavo Argentina, que estuvo trabajando con el hashtag Aguera Soy Energía, porque era la idea aprovechar la energía de los jóvenes para el cambio. Y otra herramienta que tenemos y que justamente Naciones Unidas puso a disposición durante todo este año es la encuesta My World, que seguramente muchos de ustedes lo hayan completado. Y justamente con esta idea de Naciones Unidas de abrir un poco el debate sobre los objetivos de desarrollo sustentable que se vienen, creó esta plataforma online, que en muchos países en donde por ahí el acceso a internet era más difícil, se hizo también una encuesta en papel, lo podían solicitar, y la idea justamente se le daba una batería de prioridades, en donde el ciudadano tenía que elegir las 6 prioridades que creía más importantes que tenían que tener en cuenta para lo que es su país, ¿no? Ahí está la dirección,
Ahora vamos a ver un poco los resultados, todavía hasta septiembre va a estar abierta. La idea es que la ONU con estos resultados los va a estar elevando a la Asamblea General de Naciones Unidas para que también lo tengan en cuenta y vean también el poder de los ciudadanos. Los votos todavía no son muy altos, ahí ven que a nivel mundial votaron 7.700.000 personas. Pero lo interesante es que de todas esas personas que votaron, más del 50% eran jóvenes. Como ven que está ahí marcado, un 57% de los votantes estaban en la franja de entre 16 y 30 años. En el caso de Argentina, vemos que también los votos es más bajo lo que es el número, son 16.000, todavía es poco, por lo cual los que quieren votar todavía lo pueden hacer y está bueno que lo hagan. Y acá también se replica lo mismo, un 50% de los que votaron eran jóvenes, ¿no? Entonces, por eso es interesante ver, digamos, qué votaron estos jóvenes como prioridades para nuestro país. Y ahí marcamos como el top 5 de las prioridades que ellos marcaron, que era, bueno, una buena educación, un gobierno honesto y receptivo, protección contra el crimen y la violencia, acceso al agua potable y saneamiento, y una alimentación adecuada a un precio accesible. Lo que hicimos comparar también con el resultado general a nivel mundial, ahí hay 4 millones de jóvenes que votaron en todos los países. Y la educación se mantiene, de hecho, si lo vemos a nivel general, siempre es la prioridad para casi todos los países. Seguida de mejor atención médica, mejores oportunidades de trabajo, un gobierno honesto y receptivo y una alimentación adecuada a un precio accesible. Entonces, digamos, justamente queríamos terminar con la idea de My World, porque también es una herramienta más que tenemos, sobre todo los jóvenes, para hacer oír nuestro mensaje. Queríamos mostrarles 2 videitos. Uno es una acción muy cortita de jóvenes en el Reino Unido. Como dije antes, casi 125 países se unieron a la campaña y esto lo estuvieron haciendo en el día de ayer. Bueno, si quieres vemos algún tipo de problema barato para que veamos un ejemplo que teníamos con eso. Pero bueno, la idea de la campaña también es que, como es una campaña que además de tener acciones concretas, está mucho en lo que es las redes sociales, que justamente sabemos que es el terreno, digamos, que más manejan los jóvenes y más se enganchan. Entonces la idea es que cada uno también pueda apropiarse de la campaña, y algunos obviamente están más interesados también en lo que es el medio ambiente, otros trabajan más en lo que es la lucha de la pobreza, otros más trabajan en género, o la idea es de su temática que más les interesa, digamos, viralizar un poco la campaña con los hashtags que ven ahí, hoy el de Soy Energía, que es la de jóvenes, personal del hashtag es Acción 2015, y un poco generar el debate entre, digamos, su grupo de amigos, los grupos de confianza, otros ciudadanos. La idea es que se apropien de la campaña, no es que no tiene dueño justamente de la campaña, sino que todos podemos hacer algo desde nuestro lugar, así que bueno, los invitamos a que entren a, bueno, por un lado a votar en My World y si no a Acción 2015. Si quieres lo vamos al final. Dale, perfecto. Gracias. Dale, gracias.